Y también hicimos pechada, que parece que Julio ganó, va. O la garza, creo que ganó la saltacuerda, ganó la garza. Es que esa vez usted estaba bien gordo, no podía hacer. Ajá, estaba. No, sí, sí. Ay, hoy no me aguantan estos niños. Óigalo pues. No, es que tampoco llegó a ser tan corto. ¿Cómo no? Bueno, no tan. Y allí iba a ser la resistencia al flujo. Era gordo y peludo. Ah, sí, porque como que era. Ahora no es peludo y seco. Era King Kong. Ahora soy peludo. Ah, no. ¿Cuántos se bañaban en el río y decían, viene King Kong? No, hombre, yo en esa vez estaba. Pero si era bien gordo, cara. Igual a chico era. No tiene fotos, pero yo ni. Como no, ahorita le enseño. No, pero aquí ya estaba a dieta. Como él, pero estaba gordito. Papá ya le iba llegando a chico. Bueno. Ya estaba a dieta, pero sí estaba peludo todavía. ¿Crees que poquito de pelo tenía ahí? Panzón. Cabezón, peludo. No. Y ahí ya tenía, ¿cómo se llama? Ya estaba a dieta, ¿no? Porque estaba más gordo todavía. Sí, la Emily ahí. Sí, obvio, hija. Es que sí era peludo. Ya ven que le digo que se me hacían los colochitos, va. Ahora sí me creen. Y usted decía que no se los iba a quitar, ¿se acuerda? Ajá. Porque decía que no era de hombre. Tiene razón. ¿De qué? Sentía frío vos porque eras muy peludo. Hoy entendemos por qué es el único que no sabía. ¿Qué doctor visitó? Quiero visitarlo yo. De unos 30 años. Un cardiólogo. Un cardiólogo. Sí. Y él me dijo, estos pelos no dejan que tu corazón palpite bien, cortátelo. Hasta trenza me hacía yo, sí. Le dijeron así porque aquí se le pegaban las ladillas. Por eso, pero los pelos. La garrapata de estos chuchos me pasaban. No, pero pulga sí. Es cierto que era pulgoso usted. Sí. Pulga. Nunca tuvo peor en la cabeza. Sí, ya. ¿A qué edad, camarada? ¿De qué? ¿A qué edad se era pulgoso usted? Hace poco todavía. Vaya, aquí continúa el camino, pero aquí anduve yo con el carrito que es el mini y anduve haciendo la calle ya más bien hecha. Ajá. Es que era calle, pero era calle mal hecha de carreta. De carreta. Hola. No, más ratito, gracias. A las 3. Calle carretera. Pero pues queremos. ¿Sabe cómo se va a ver bonito aquí? Ha cambiado, mire. Se va a ver bonito aquí cuando esté invierno y todo esté bien verde. Ah, cuando esté verdecito todo. Ya, y más hoy como va dejando chico y su cuadrilla. Ay, qué bonito va quedándome. Imagínese en invierno. Qué calidad. Mire, ¿se acuerda que aquí, pero ni apenas miraba aquí el caminito? Ajá, aquí pasábamos, aquí porque pasaba un bordo aquí y aquí pasábamos. Y aquí es la pasada de siempre. Y aquí pasa la moto porque este es peña, ¿ve? Este es peña y aquí pasa bien bonito la. Pero usted al principio le daba miedo pasar aquí. Sí, pero hoy pasé en la mañana, bien original. Casi me caía, pero pasé. Ayer se quitó el miedo allá. Ah, sí, me ayudó bastante esa práctica de ahí. No, porque yo le mandé los videos a él y todo así. Hija, hablamos del miedo. Y que hoy ya le meto tercera. Y antes lo primero andaba todo esto. Ese otro palito de acá también tiene muchos recuerdos. Veníamos a cortar caraos también. Y hoy sí tiene. Y aquí el camino también que siempre ha ido para la poza de Chiliete que le decimos. Y hoy es calle también. Y acá para este lado está aquel palón de mango que es para donde vamos. Donde vamos. Este carajo, mire, ya tiene, ve. Ya está arruinado. No, yo creo que ese Pablo de Carao.
Aquel también vinimos, fue la primera vez que vinimos a cortar carao, hace como 4 años más o menos. Hace como 4 años venimos a cortar carao, luego llegamos a la sede y empezamos a hacer leche con carao, qué rico. Y el otro año que vinimos, aquel de allá, creo yo, cuando andaba la gringa aquí, y estuvimos cortando carao para hacer leche con carao, y qué rico, a la vez si le gustó eso. Ay, sí, me encanta, es mi favorito, igual que la otra. Se tomó 2 basadas de... Dijo allá, que iba a retar a tomar horchata, dijo, con usted. Ah, vaya. No, porque siempre que tomo horchata nunca disfruto la comida. Rítalo, que ya vos lo vas a pegar. No va a querer. ¿Y por qué no le gusta la horchata? Es que nunca me le gusta la horchata. Es que igual salgo a mi abuelo ayer, el lunes lo descubrí yo. ¿De qué? Mi abuelo no le gusta la horchata. Yo creo. De ahí viene la generación en generación, viene. A mi abuelo no le gusta la horchata. Lo que dice Julio. ¿Qué dice? Una vida con tu abuelo y hasta hoy te das cuenta. ¿Cree que le prestaba atención? Sí, le prestó atención, pero en los gustos solamente mi abuelo. Aquí yo soy una tumba abierta, loco. Nada, cerrada, La tumba no te creo, abierta así. Usted ya sabe. Hola. No, ya no saben. Teníamos tiempo de no venir. A ese palo teníamos. Desde que encontramos una culebrita y empezamos a besarla, creo que no veníamos. Sí, es cierto. Uh-huh. Es cierto. Besan ustedes la culebra. Sí, la tragábamos, hijo. ¿Eh? Así como aquel en Dominicana. Y así la hacía, el viejito aquel. Ajá. La besaba, poquito besado eso. Y mire qué chulada de día de campo vamos a tener. Sí, y vieras los mangos, qué ricos son. Ahí están ya pelados, mira. Qué rico. Gracias. A las 3. Que de picnic le ponía la intro a la. Pero a las 3. No, los mangos sí. Pero mango no importa. Era para traer a mi suegra una maca. Ajá, es una maca. ¿Cómo cambia el clima en la sombrita? ¿Qué quiere probar este mango? Yo. Venga, pues. Ya, ¿Verdad que está rico el mango? Todo simple. ¿Verdad que está rico el mango? Sí. Ah, dice Peque que ya están los caraos. No, pero yo creo que está pasado ya. Es que ya son en febrero, son. Ya tienen gusano. En enero, Uh-huh. En febrero, enero, febrero. Pero ya están, pero eso está como yo, como rico mango. ¿De qué? Los caraos. Ah, pues sí, traemos leche. Ah, pero ya le van que la leche ya la vendió la Gladys, va. Yo tengo leche en la casa. Ven, nos traemos leche de galón y lo hacemos. Yo tengo leche en la casa. Sí. De galón. Me dio 2 bolsas. De galón. De bolsa. No, del otro, de vaya, lo hacemos un poquito. Pero la de la sede que trae el pero el polvo. Vamos, es lo mismo, cabrón. Qué chulada quedó a Don Pei. Viera cuando yo vine en la mañana cómo estaba aquí de feo. Y mira ahorita, de gran. Esto es lo que andó aquí, Pei, Sugar. El Franklin, por primera vez lo veo trabajando. Pollo. Tenémelo bien observado, dije, que dejo, me la trae. Y si no, se acaba. Niño, ya tenemos cuatro números para venir para así como hacer cualquier cosa. Gracias, gracias, gracias. Ah, aquí sí, también. Qué bonito está. Así que sabes para qué queda bonito aquí. Uh-huh. Para series, entonces, espacio abierto. Ah, sí, cierto, cierto, el campo. También, ajá, ya limpio, entonces una mesita por acá. ¿Cómo ha cambiado? Le hiciera feo el lomo a su papá con una famaca aquí. Uh-huh. Sí, sí, hombre, a él le cayó. Yo creo que va a venir porque no creo que no venga ya con esta tentación. Invítelo. Traen hamacas para ponérsela de una vez. Uh-huh. Ah, y que está los palitos ya, mire. Es que está chido. Ajá. Mentes maestras. Ya le chupa. Echar por allá mejor la sequecita y rellenar el espacio. Ah, sí va, ajá. Y ya se queda el espacio un solo. Y queda. Este es nada más un botadero de agua, ¿no? Sí, 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 es lo malo que pasa, el agua, el agua lluvia. Buena idea, fíjate. Ajá. Y rellenar y tirar la sequecita para allá. Bueno, pata mismo, porque es lo que pasa. Pero así cortada, ¿no? No, así cortada las rodajas. No,
mismo, pero no necesita, ¿cómo va a pasar cerca? Mire, ven, sería bonito una serie. Anoche estaba pensando, estaba así toda mal. Yo estaba pensando una serie que empiece como un caballo, la mujer así como un caballo y vea al chamaco así como guapo. No, ah, bueno. Tendría que ser yo, ¿verdad? Entonces, ya sí, como usted. Ya está bien, que venga en el caballo. Venga a ver como los cultivos y todo eso. Mire, ven. Gracias. Mira, de burla que tengo los pies más altos. Usted dijo, no, pero es bueno. Quítate de mi mirada, y agarra también. La norma me tiene en el rico, está como yo. Esto está dulce. No, rico. Chile no querés. No, no. No, pero mira lo viejo, no. Y no sabe, no sabe cómo llama esta clase de mango. Vale. Qué linda, rico, fíjate. No lo sé cómo le llaman. Pero no, pero desde el tiempo que yo tengo de conocerlo, este mango no es lo más rico de aquí. ¿Quieres otro? Sí. ¿Y este fue el otro? No, este mango es rico, a mí me lo han dicho. No, ya, este mango es rico. Sí, yo sí, no sí, me había dicho los lunes. ¡Qué tentación! Mire, que los ponamos que yo vengo a traer para poder madurar, diera maduritos, qué rico. Hay que entrar a la corina. Ah, no, madurito, madurito. Ya. Pero tienes que cortarlo ya bien sazoncito o algo. Ya sazón. Uh-huh. Ah, no, así ya te lo arruina. No, así lo arruina ya con consomé, con sal. Nah. Está demasiado rico para arruinarlo ya con esas cosas. Solo lleva sal y sal. Princesa. Princesa, es que usted no tiene ni que desear ya esas cosas. Mira esas cosas. ¿Qué dijo el doc? Que si usted seguía comiendo bien, ya no le iba a pasar lo que le está pasando. Léalo, léaselo, por favor, léaselo. Muchachos, ¿y la silla la trajeron? Dice, solo escuchar. Por lo que veo, no. Dice. No, es que no cabía. ¿Cómo? Si quiere, voy con el monstruo yo. Sí, practicando en el suelo. ¿Y el Kia qué lo hicieron? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién dijo que no? Oiga, cama. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Reclamándome, está ya, me pusiste en mal. Me está es que la ve. ¡Huela! Sí, ¿no? Mira, tráela. Pero solo ven. Y solo porque le dijo que te estabas muriendo otra vez. Y solo por eso, me. No, ¡huela! Por eso es que la vez pasada le cayó mal, porque dijo que yo no sé qué.